yo soy María y vamos a hacer una canción de mi salón. Hola, mi estudiante de YouTube. Yo soy Mayela y ella es mi mamá. Hoy en el día de... Soy Mayela y les mando besos a todos. Mayela es una niña muy emprendedora, muy inteligente. Desde pequeña ha sido una niña extrovertida. No se quedaba quieta en ningún momento. Hace amistades donde quiera que va. A ella le gusta pintar, le gusta hacer video. Tiene su canal de YouTube. A veces estaba en un live y me dice: mamá, estás despedida. Permiso, gente. Estoy despidiendo a mi mamá. Estás despedida porque no me estás grabando como yo quiero. De todo lo bonito que tú puedas pensar en tu mente, esa es Mayela. Realmente que sí. El 9 de marzo estábamos en casa y estábamos festejando mi cumpleaños. Mi esposa durante su día estaba preparando el bizcocho, el pastel, y le había ofrecido a ella y ella no quería. Algo bien raro porque Mayela es amante al dulce. Pues Mayela comenzó a presentar síntomas de cansancio, dolor de cabeza. También presentó como un tipo de gripe, ¿verdad? Con dolor en la garganta. Le hacen las pruebas de laboratorio y allí pues nos dieron la noticia. Y al momento de que nos dijeran de que ella tenía cáncer, se nos apagó el mundo. Perdimos nuestra fuerza. Cuando llegamos a San Jude y vimos la estatua de San Judas Tadeo, yo no lo podía creer. Yo decía, estoy aquí, no lo creo. Fue un momento de verdad que nos tocó muy de adentro. Mi esposa me abraza, me dice, mi amor, llegamos. Desde que tú llegas, el personal te recibe con un cariño. Pues San Jude, desde que llegamos el primer día, nos dio alojamiento, nos dio comida, nos dio transportación. Todo, ¿verdad? El servicio médico gratuito. ¡Ay, eh! ¡Ay, oh! El regalo más grande que me ha dado San Jude es la vida y la salud de mi niño.